Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Soy Mr. Andreu y les traigo un nuevo video para el canal. Y quiero hablarles de John Alex Toro. Sé que muchas personas extrañan a este gran actor y no saben por qué no lo volvieron a contratar en el canal Caracol, en RCN, bueno, entre otras producciones. ¿Qué ha pasado con él exactamente? ¿Por qué lo sacaron del medio? Les cuento, pero les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado. Así les llega un mensaje totalmente gratis y se activan en todas cuando suba nuevo contenido. Y es que John Alex Toro es uno de esos actores que en verdad sorprende a las personas. Cada papel o cada personaje que hace siempre deja con ganas de más a las personas que seguimos su actuación. Es un hombre demasiado profesional, pero ese ha sido su talón de Aquiles y por eso mismo, así suene irónico, han decidido dejarlo de lado. Los actores de antaño, actores como él, quien fue el actor principal hace 10 años aproximadamente, suelen estar entrenados de una manera muy diferente. Ellos ayudan a construir el personaje, son exigentes con los directores, preguntan todo el tiempo, cuestionan las decisiones. Un actor es un creador y esto es lo que hacía John, algo parecido a lo que hacen los grandes personajes, que es construir una vida antes de encarnar lo que quieren representar. Pero este es un medio, y lo estoy leyendo en este momento, que dice lo siguiente: un medio o una televisión plagada de estrellitas de medio pelo. Toro es un vidrio en un medio, un hueso que ningún director mediocre se quiere tragar. Aparte de esto, estas personas, o lo que estoy leyendo, lo dicen personas que saben de este tema y le dan la razón del por qué John Alex Toro ha desaparecido de la televisión. Aunque estuvo en el año 2016 en una producción, pues no es exactamente lo mismo, la producción donde hizo el papel de El Paisa. Él decidió dedicarse al teatro, según sus propias palabras, donde sí le exigen, donde puede dar su mayor potencial, ya que al estar en una novela, los directores siempre van a tratar de frustrarlo. Cuando él da ideas, le van a decir que no. Cuando él quiere mejorar, le van a decir que absolutamente no. ¿Por qué? Se los cuento, esto lo digo por experiencia propia. Porque ahorita las productoras, los directores buscan, y no estoy desmeritando, extras que cobren por ahí 50 mil pesos por un figurante. ¿Qué es un figurante? Pues un parlamento corto, un pequeño personaje o una pequeña actuación. Antes exigían que una persona tuviera conocimientos en actuación, cursos de actuación. Ahora no exigen nada, simplemente cualquier persona que en las publicaciones, yo mismo las he leído, que dicen una persona que pueda dar un texto corto, 50 mil pesos, 60 mil pesos. Entonces van. Por eso la televisión, ustedes ven que hay personas que en verdad no actúan absolutamente nada. Y llega un actor como John Alex Toro a proponer, a cambiar, a exigir, pues obviamente los directores van a decir no lo queremos acá, y simplemente les parece mucho para los personajes. Entonces, triste pero cierto, por eso John Alex Toro ya no está en televisión, pero sí se puede deleitar uno viéndolo en teatro, donde da su mayor potencial. ¿Qué opinan de todo esto? Déjenlo por favor en la caja de comentarios. Les invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones, pueden agregarse miembros del canal. Próximamente les enseñaré o les mostraré los beneficios para que las personas que más les gusta este tipo de videos los puedan disfrutar mejor. Muchas gracias, espero que el video haya sido informativo. Soy Mr. Andreu, hasta una próxima oportunidad.